Y esta mayoría absoluta les está llevando por el mismo camino que a Granados e Ignacio González, porque ustedes se creen que son impunes ante todo. ¿Aldama canta voluntariamente estas horas? Y ustedes son... El Partido Popular nos habla hoy de corrupción. El partido que sigue buscando quién es M. Rajoy. ¿Se acuerdan quién es M. Rajoy? Se basan hoy aquí en conjeturas para intentar callar a esta bancada cuando ustedes tienen condenas en firme como la última en la que financiaron con dinero en negro la sede de su partido, con la financiación irregular que echaron al secretario presidente de su partido por destapar casos de corrupción. Ustedes no nos vengan a dar lecciones de nada en este aspecto. Apoyo 100% que se vete a Rivera en Europa. ¿Y ustedes se dan cuenta de la jugada que han hecho en Europa? O sea, han desestabilizado todas las instituciones europeas, incluso de su propio partido europeo, simplemente para desviar la atención del señor Mazón. Dices, esto no es normal. Pero es que han desestabilizado la mayor institución cuando hay países europeos que están dando información, por ejemplo, a sus ciudadanos sobre las causas de una posible guerra nuclear. Como, por ejemplo, que hay países en recesión. Hay cosas más importantes que la Unión Europea no puede parar. Y les ha salido mal. Les ha salido mal otra vez, como cuando los fondos europeos fueron a pedir que a España no le dieran dinero. ¿Y ustedes son los patriotas? ¿Ustedes nos van a dar lecciones de patriotismo a esta bancada cuando ustedes van en contra de España, solamente van con España cuando pueden aprovecharse de ella? Y a este partido no le van a dar ninguna lección de patriotismo, porque este partido ha levantado este país, que ha dado dignidad a los trabajadores. Sí, señora consejera. Sí, claro que ha transformado, que ha dado vida a los hijos, ha dado derechos a los hijos. Ninguna lección para los que solo defienden a los poderosos frente a los trabajadores. Se escudan siempre en el argumento de no, es que nos dieron la mayoría absoluta. Miren, ustedes no le dieron los ciudadanos la mayoría absoluta para que hicieran lo que les diera la gana. Igual, no, porque no le dieron la mayoría absoluta para que den comida podrida a los residentes de la residencia, no le dieron mayoría absoluta para que cierren comisiones de investigación y no les han dado mayorías absolutas para, por ejemplo, hacer lo que les dé la gana con el control del suelo y el urbanismo. No se lo dan para eso.